¡Hola! Ya van quedando menos televisiones de tubo, aunque todavía queda un parque importante de ellas y así voy a dedicar algún que otro vídeo a este tipo de televisiones. Esta me la ha traído un familiar, voy a ver si se la reparo contra reloj. La avería ya habéis visto en qué consiste, una línea blanca de arriba abajo, vertical, y el resto de la pantalla no tiene imagen. Sin embargo, sí hay sonido, como habéis podido comprobar, ese pitido que se oía a través de un generador de señal que he puesto en el euroconector. Y bueno, vamos a ver esta avería a qué se puede deber. Sabemos que la imagen se forma a partir de un punto que se desplaza de izquierda a derecha y de arriba a abajo, así tal y como nosotros hacemos la lectura. Esto en rápida sucesión, se barre toda el área de la pantalla y así se crea la imagen. Este punto luminoso, este haz de electrones que incide en la pantalla, como digo, se desvía en sentido vertical o en sentido horizontal a cargo de dos bobinas. Cada una desplaza ese haz o bien en vertical o bien en horizontal. Cuando alguna de esas bobinas falla, o el circuito que la gobierna, tenemos que el haz solo se desplaza en un sentido, en este caso solo lo hacía de arriba a abajo. Por lo tanto, la bobina que está fallando es la que desplaza el haz en horizontal. Cabría pensar, pues vamos a buscar la avería en el circuito de sincronismo horizontal, pero no en cualquier punto, es decir, no debemos buscar la avería en este caso, no debemos buscar la avería en el oscilador, ni en el amplificador, ni en el transformador de líneas, también conocido como flyback, porque si la avería estuviese allí, tampoco tendríamos alta tensión y no habría imagen. Y sin embargo, sí había imagen, aunque solo sea esa línea vertical, hay imagen. Por lo tanto, debemos presuponer que hay alta tensión en la pantalla y están trabajando estos circuitos. Así que, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es muy poca cosa. Las bobinas deflectoras horizontales o el cable que va hacia ellas, el conector, las soldaduras de ese conector, es decir, muy poca cosa. Ya veréis que la avería es de muy fácil localización y normalmente también de muy fácil solución. Un último consejo, cuando tengáis una avería de este tipo, ya sea la línea vertical como línea horizontal, no dejéis funcionando el televisor más de un segundo o dos, porque toda la energía del haz está concentrada en un área muy pequeña de la pantalla y se puede quemar internamente el fósforo y quedar una marca permanente de la pantalla. Vale, vamos a destapar el TV y a investigar la avería. Al intentar quitar el primer tornillo me di cuenta que este destornillador de punta Phillips no sirve. Los muy simpáticos han puesto unos tornillos más raros, punta Thor creo que se llaman, muy bien, la punta que ellos quieran. Y nos encontramos ya con el interior. No es precisamente de los más sencillos, hay televisiones de tubo con un diseño mucho más sencillo, una única placa de circuito impreso donde va todo. Aquí van dos, esta vertical y esta principal. Y además este chasis de plástico por debajo tiene travesaños que nos va a impedir ver las soldaduras, por lo que esta placa hay que extraerla de aquí y poder ver. Bueno, las bobinas son estas dos que veis aquí, son las bobinas deflectoras y sus terminales son estos. Para identificar la bobina horizontal vamos a seguir el cable y tiene que llevarnos muy cerca del transformador de líneas, que es este componente grande de aquí. Vamos a ver este cable, no este otro, este cable nos lleva efectivamente a este conector, que como veis está muy próximo al transformador de líneas. Por aquí va a estar la avería. Este otro par de cables nos lleva a un punto bastante alejado del transformador de líneas. Aquí veis que alejado está del transformador de líneas. Este cable es el de vertical, ahora no nos interesa, nos vamos al conector de horizontal. Bueno, vamos a sacar la placa de circuito impreso, que seguramente va a ser lo más complicado de la reparación, el acceso, más que la reparación en sí. Vamos a quitar algunos cables que nos van a estorbar, este por ejemplo de alimentación, el amarillo. No nos vamos a poder equivocar ni en el orden ni en la posición por los colores y porque no es posible ponerlos así al revés. También todos estos cables que vemos por aquí suelen ir puestos en guías para que vayan todos juntos, los vamos a ir soltando para poder extraer así el circuito.
El zócalo del tubo tirando hacia afuera suavemente también sale porque va a molestar que esté puesto en su sitio. Así vamos soltando cosas para que la placa de circuito salga. Esta placa vertical lleva aquí un resorte y si lo extraemos gira así dejando espacio libre. Y ahora no tenemos más que sacar hacia arriba la placa del circuito principal para poder acceder al lado de las soldaduras. No lleva tornillos. Sale hacia arriba y hacia el lado. Muy bien, ya la tenemos suelta. No hay más cables que molesten. Y la ponemos así en vertical para poder examinarla. Ya tenemos la placa de circuito impreso principal a la vista. Y lo primero de todo vamos a hacer, como siempre, descargar el condensador del primario de la fuente por si estuviera cargado. Ya sabéis que yo lo hago con esta bombilla. Ponemos los bornes en el condensador y si estuviera cargado, que no lo está ahora, no ha lucido la bombilla, ya podemos manipular tranquilamente el circuito. Por supuesto, está desconectado de la red, este televisor. Y voy a enfocar un poco más arriba a la parte involucrada de la avería, que es esta de aquí. Aquí tenemos el conector de las bobinas de horizontal. Voy a darle zoom a la cámara para ver con mejor detalle. Aquí tenemos las soldaduras del conector de la bobina de horizontal. Las soldaduras parecen estar bien, así que vamos a seguir la pista a cada una de las patillas. Esta, por ejemplo, viene por aquí. Parece estar todo bien. Esta pista pasa por en medio de estas dos soldaduras del flyback, el transformador de línea, y se pierde por aquí, va a parar al circuito de corrección. No parece estar mal esa parte. Vamos a ver esta otra soldadura de aquí abajo. Seguimos la pista. Aquí hay un puente, es decir, un conductor eléctrico para salvar esta pista por el otro lado del circuito. Viene aquí, esto parece ser una resistencia, y va a parar a esta patilla del transformador de líneas. Atención, aquí veo una fisura, una rotura en el circuito impreso, que afecta a esta pista, por lo tanto la corriente eléctrica no va a circular por aquí. Ya hemos localizado la avería, es esta pista cortada. La solución va a consistir en poner un punto de soldadura de estaño para restaurar la conducción. Como veo que ya tiene estaño, no es necesario que raspemos con un destornillador para dejar el cobre limpio, ya que si no el estaño no agarraría. Aquí lo vamos a soldar directamente sin hacer esa operación. Seguro que con esto la televisión comienza a funcionar. Como dije, en caso de línea blanca vertical, la avería siempre va a consistir en un fallo de este tipo, pistas, soldaduras, cosa mecánica, y nunca en un componente electrónico. Estaño y soldador. Calentamos la unión y aplicamos estaño. Muy bien. Ahora toca probar a ver si funciona y antes de eso voy a poner el circuito más o menos en su sitio y a conectar todo lo que desconecté, el zócalo y algunos cables. Ponemos el zócalo en su sitio. Y estos cables que quitamos de alimentación y la bobina desmagnetizadora también los ponemos y cualquier otro cable que hayamos soltado. Y comprobamos que está todo en orden antes de probar. La televisión ya está lista para ser probada. Le he puesto un euroconector que va a un generador de señal de televisión, que ahora mismo lo tengo puesto con la carta de colores. Vamos a ver si funciona. Le doy al on. Funcionando. Bueno, este efecto de líneas que suben y bajan ya sabéis que es normal cuando se graba un tubo de rayos catódicos con una cámara, pero yo aquí estoy viendo la imagen estable sin líneas.
el costo de la reparación, una gota de estaño.